100 palabras de Héctor Estrada. 11 personas asesinadas, entre ellos varios civiles inocentes, fue el saldo de los ataques armados perpetrados durante los últimos días en el municipio de Chicomucelo, Chiapas. Las horas de terror vividas por habitantes de la comunidad Nueva Morelia no solo dejaron muerte a su paso, sino el desplazamiento de cientos de personas que tuvieron que huir de sus hogares para salvar sus vidas. Las autoridades judiciales tardaron 4 días para reconocer la magnitud de la masacre. Y es que, aunque poco se diga ya de la violencia en la región, lo cierto es que los enfrentamientos entre los cárteles del narcotráfico y los crímenes cometidos contra pobladores mantienen todavía secuestradas a varias comunidades de la zona. Desde el día de la masacre se han reportado intermitentes cortes al suministro de energía eléctrica y fallas en la red de telefonía móvil. Se trata, pues, de un problema que sigue vivo y que lamentablemente continúa elevando sus cifras de desplazados, desaparecidos y víctimas mortales inocentes. Así las cosas.